Ottaviano Bodega y Viñedo se dedica a la elaboración de vinos de alta calidad. Por medio de su trabajo cuidadoso en el labrado de sus cultivos, para alcanzar vinos honestos, diferentes, que remarcan verdaderamente su origen. Nosotros tenemos 48 hectáreas en la finca acá, en la zona de Alto Obrelo, donde provienen los vinos. Nos tenemos una línea clásica, que es la línea más económica y entre level que manejamos nosotros, donde tenemos un Malbec, un Rosado, un Sauvignon Blanc y próximamente un Cabernet. Estos vinos, digamos, nosotros les damos vino del año, son todos 2014, y aún no tienen ningún tipo de complejidad y lo que buscamos en esta línea más que nada es la expresión de la variedad. Después tenemos una línea reserva, ¿sí? Donde tenemos un Malbec Syrah, un Cabernet y un Chardonnay, donde en esta línea buscamos la expresión de la zona, ¿sí? Donde tienen estos vinos una complejidad de 12 meses paso por barrica, donde usamos el 70% de barrica francesa, del 30% de barrica americana. Después tenemos una línea gran reserva, donde tenemos un Malbec y un Cabernet. Esta línea nosotros la denominamos como expresión terroir, porque nosotros lo que tratamos es de expresar el terroir en toda su expresión de lo que es un vino de Luján de Cuyo. Un poco lo que buscamos es diferenciarnos en las diferentes líneas, dándole una expresión y una denominación. Y después tenemos, bueno, nuestro vino tope de gama, que es el Malbec Ícono, donde este vino nosotros lo que buscamos es la selección de distintas parcelas que trabajamos nosotros en la finca, donde se hace una selección de cada una de ellas y de esas parcelas se obtiene nuestro madurador emblema, que es nuestro vino Ícono, que tiene 24 meses paso por barrica, con la misma utilización de roble, digamos el 70% de barrica francesa y el 30% de barrica americana. La idea nuestra, que es un gran desafío, es elaborar todos vinos de una misma región. Nosotros elaboramos todo de acá de Alto Obrelo, no compramos uva. Así que es un desafío bastante importante, pero bueno, lo trabajamos bastante bien. Y la idea de nuestros vinos es que sean expresivos de la zona donde estamos ubicados. Y bueno, con ese, digamos, lo que trabajamos en la finca, con la viticultura de precisión, lo que buscamos es justamente eso. Tratar de expresar el 100% de lo que es la variedad, sobre todo de la zona de Luján, y bueno, y cada año ir mejorando constantemente.